chicas, pero vamos a cambiar. Bienvenidos a otro punto video vlog, perros. Hoy, bebecillos, quiero con ustedes un tema, ¿no? Pinche Gil, ¿dónde andabas, perro? ¿Acaso te habías metido en una montaña y les andabas contando un pinche secreto? Vaquera loba. ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste? ¿Vaquera qué, güey? ¡Vaquerovia! ¡No, perros! Me pongo mi pinche sombrero mamastroso. Imagínate que estoy en el pinche rodeo y el caballo, el rodeo. Me pongo yo, órale, pinches perros. ¡Órale, hijos de su putísima madre! Hoy quiero hablar con ustedes de algo mamalón, perros. Y es que te hace preguntar muy a menudo: ¿qué sucede si en mi dieta tengo dos escenarios? ¿Consumir más proteína o consumir menos proteína cuando se quiere perder grasa? Y es que según mis pinches apuntes mamalones del doctor Chapatín, puede haber dos escenarios, bebé: donde tú consumas menos proteína o donde consumas más proteína. Y la pregunta es, ¿cuál es mejor? Ok, vamos a comenzar bajo este escenario. Ok, bebés, vamos a partir de un escenario donde tenemos a dos personas. Uno se llama Lindolfo y el segundo se llama Herculano. De cariño le puedes decir Herculito, por ejemplo. Ok, vamos a suponer que tienes a Lindolfo y a Herculito o Herculano, como quieres decirle. Herculito y Herculano, Lindolfo, tienen una dieta de 2200 calorías. Uno de ellos decide estar comiendo 120 gramos de proteína al día. Sí, Lindolfo dijo: Gil, yo con 120 gramos estoy bien. Pero Herculito o Herculano, dependiendo del modo en el que te sientas en el día, como quieras decirle, Herculito dijo: ¿sabes qué, cabrón? Yo me estoy mamando 180 gramos de proteína. ¿Cuál de los dos tendría mejores resultados? Antes de pasar a la respuesta, hay que ver lo que dice la ACSM, American College Sport Medicine. Estos cabrones dicen lo siguiente: que un atleta natural como tú y como yo, que busca ganar fuerza en su musculatura y preservar tanta masa muscular como sea posible, tendría que estar consumiendo de 1.4 a 1.8 como máximo gramos de proteína por kilogramo de peso. Sin embargo, existen muchos estudios que avalan que un mayor consumo de proteína durante tu dieta puede traer muchos mayores beneficios. Y esto puede oscilar desde 1.8 hasta 2.5 o 2.6. Inclusive, algunos atletas que se la turbomaman pueden ir hasta el 3.2. Bebés, teniendo una vez a Lindolfo, Herculito y Herculano, hay que entender una cosa. Yo me imagino que ustedes han jugado a la lotería en algún momento de su vida. A la lotería, la de el borracho, y ahí le pones un pinche frijolito encima, y luego la chalupa, y luego el mayate, y dos, ¡ey! ¿Dónde? Y la chingada. Bueno, imagínate el mundo, cabrón. Ahí te va, Carlitos, pon la imagen del mundo, cabrón. Ahí está el pinche mundo sosteniendo, un vato sosteniendo el mundo. Imagínate que el mundo es tu cuerpo, cabrón, y el vato que la sostiene es la proteína. La proteína es el encargado de sostener tu capacidad muscular cuando estás perdiendo peso. Es decir, es la encargada de mantener tanta masa muscular como sea posible cuando estás en un déficit calórico. Por eso es que la proteína cobra tanta importancia, cabrón. Gil, ¿cuál es tu pinche recomendación con Lindolfo y con Herculito? ¿Qué pedo con pinche Lindolfo y Herculito? ¿Se van a besar o qué pasó? Bueno, les voy a decir una cosa. Cuando tú empiezas en un déficit, mi sugerencia es que comiences en una media entre Lindolfo y Herculito, ¿sí? O Herculano. Entonces, comenzar en una media, en la medida en la que vayas perdiendo peso y grasa muscular, tendrás que incrementar tu proteína diaria. Sí, por poquito que sea, pero hay que incrementar tu proteína. ¿Por qué? Porque cada vez necesitas más soporte, güey. Cada vez necesitas o estás más expuesto al famoso catabolismo. Y la proteína es la mamada para sostener esto, ¿eh? La proteína es realmente la mamada. Entonces es importante empezar en un punto medio y a medida en que vayas avanzando puedas irte más del lado de Herculano o de Herculito, como quieras decirle. ¿Para qué? Para que al final de tu definición estés consumiendo de 1.8 a 2.4 por kilo de peso corporal magro de tu cuerpo. Entonces, pay attention ahí, my friend, porque es importante
que consumas proteína es el bastión, güey, para mantener esa calidad muscular que tienes. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Menos proteína o más proteína? Depende, cabrón. ¿De qué depende? ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. ¡Ay! Depende de qué fase, en qué punto de tu dieta estés. Entre más definido estés, más proteína vas a necesitar. Cuando estás en una construcción muscular, menos proteína vas a necesitar. Pero lo que es cierto es que la proteína juega un rol fantástico, imprescindible, es un bastión, es imprescindible en tu dieta. Bebecillos, espero que hayan disfrutado este video y como el puto caballo del rodeo, me despido para decirles que si quieren asesoría personalizada o quieren llevar su cuerpo a un gran nivel, los invito a que me envíen un pinche correo a info@cuerposdecampeones.com o bien que visiten mi página web www.cuerposdecampeones.com. Pídenme su correo, perros, para llevar su cuerpo al nivel de sus sueños. Y Gil, ¿quién ganó la batalla? ¿Lindolfo o Herculito? El que te gusta, perro, Herculito. ¡Ay! ¿Y tú? ¿Eres del montón? ¡Oh! ¡Va por ti, Lindolfo! Eres un campeón. Gil Casca, para cuerpos de campeones.